Estoy muy bien. La verdad que no puedo estar mejor. Estamos en una posición muy buena y me siento a gusto, pues, sin problema. Hombre, los jugadores siempre, cuando empezamos una temporada, aunque sepamos que el objetivo es la permanencia, siempre aspiramos a más, ¿no? Yo creo también que Moncho, pues, aunque quisiera la permanencia, también quería, pues, llegar a los playoffs, ¿no? Que para eso juegan, ¿no? Y yo creo que sí que ha sido sorprendente, pues, que podíamos llegar, pero ha sido a base de trabajo, ¿no? Yo creo que nos lo hemos ganado. En el puesto que estamos nos lo hemos ganado, no nos han regalado nadie nada, y ha sido a base de trabajo y hacer las cosas bien, ¿no? Pues muy bueno, cuando ganas y tienes dinámicas positivas, el ambiente es muy bueno, ¿no? Y los compañeros, pues, están muy, muy a gusto también, porque están haciendo las cosas bien, pero no nos podemos relajar por eso, ¿no? Tampoco. Es mucha más tranquilidad, ¿no? La permanencia siempre te lleva a una tensión, pues, entre comillas, negativa, de presión de que tienes que ganar sí o sí. Y ahora es una presión, pues positiva, ¿no? Que si ganas vas a conseguir, pues, un objetivo, pues, muy bonito, que puede llevar a un equipo pequeño a playoff. Y si no lo consigues, pues te quedas también con la sensación de que has hecho una temporada muy buena, ¿no? Pues una caja diferente a la primera vuelta, ¿no? Mucho más aposentado, los jugadores, pues, nuevos que han llegado a Unicaja están jugando mejor, son más equipo y van a venir a muerte, ¿no? Saben que es la opción más buena para entrar en playoffs es ganarnos a nosotros, ¿no? Saben que si no nos ganan a nosotros, pues lo tienen complicado, igual que nosotros, que si no les ganamos a ellos, pues se complica más la cosa, ¿no? Pero ellos es un equipo grande y tienen igual más presión, porque su objetivo es llegar a playoffs. Nuestro objetivo era estar en la permanencia y a ver quién tiene más hambre, o ellos a la hora de conseguir su objetivo, o nosotros de hambre de conseguir un sueño para nosotros y para la ciudad de Santiago y nuestra afición, ¿no? Ellos, como antes hablábamos, era como la presión esta de la permanencia y la presión de jugar playoff, ¿no? Ellos, nuestro objetivo era la permanencia, lo hemos conseguido. El año pasado teníamos la presión esta, entre comillas, negativa, de conseguir el objetivo, de salvarnos. Ellos también están como la presión esta de que es un gran equipo y tienen que llegar a playoff sea como sea. Igual también eso les puede pasar factura, pero yo creo que son jugadores también con mucha experiencia, para que no tenga la presión esta para venir a jugar aquí, ¿no? Yo creo que el principio del partido, todo partido va a ser importante, pero el principio del partido va a ser muy importante para marcar el camino de cada equipo, ¿no? No, para nosotros, en nuestro caso, yo creo que no, ¿no? Nosotros vamos a tener, si perdemos, pues seguimos teniendo opciones de llegar a playoff, ¿no? Si pierde un Unicaja lo tiene más complicado, ¿no? Porque ha perdido nuestro partido, que está un partido nuestro, pero tendríamos que perder nosotros los dos partidos para que entraran ellos en playoff, porque les tendríamos el básquet a haberles ganado, ¿no? Para ellos yo creo que es más definitivo que para nosotros, ¿no? Yo creo que tenemos que ponernos la presión justa, tampoco no ponernos más presión de la necesaria. Creo que hemos hecho una temporada muy buena, que todo lo que hagamos a partir de ahora es ganar, es un premio. Y no tenemos que tener una presión, sí, la presión positiva que hablábamos antes, y jugar tranquilos, como nosotros sabemos, nuestro plan de partido, que es la defensa. Si nosotros defendemos fuerte, seguro que no nos ganan.